una época que muy pocos recuerdan, nuestro planeta enfrentó su mayor reto. Un líder bélico llamado Pícoro vino de más allá de las estrellas, trayendo oscuridad y caos a nuestro pacífico mundo. Con la ayuda de su discípulo Osauro, el malvado dúo llevó a la raza humana al borde de la aniquilación. Ciudades y países se desmoronaron a sus pies. Incontables vidas se perdieron. Pero, finalmente, un grupo de valientes guerreros crearon el Mafuba A, un poderoso encantamiento que encarceló a Pícoro en las entrañas de la Tierra. Tras la captura de su maestro, Osauro desapareció y el equilibrio regresó lentamente a nuestro mundo. Y así permaneció durante miles de años, hasta ahora. Dragon Ball Evolución. La primera regla es: no existen reglas. El primero que toque el suelo, pierde. Prepárate para comer tierra. Sombra de la grulla. Volviste a caer. Sí, es algo difícil bloquear un golpe que no se ve. Goku, dependes demasiado de tus sentidos externos. La vista, el oído, el tacto son sentidos sobrevaluados. El verdadero poder emana de tu interior. Tu ki. Sí, esa es tu mejor defensa. Y tu arma más poderosa. ¿Ves? Usa tu ki. Lo siento, abuelo. No sentí nada. Algún día, Goku. Sí, algún día te venceré. ¿Eso presumirás con tus amigos? ¿Que venciste a un anciano de 70 años? ¿Qué amigos? En la escuela me tratan como un don nadie, abuelo. Eres especial, Goku. No, soy diferente. Yo lo sé y ellos igual. Me provocan a tal grado que quisiera explotar. Solo con este puño podría destrozarlos. No te entreno para pelear en la escuela, Goku. Lo prometiste. Sí, prometí que no pelearía. Entonces enséñame algo útil. Enséñame cómo conseguir chicas. Enséñame cómo hablarle sin tartamudear en cada frase que digo. Enséñame a ser más normal. Normal también está sobrevaluado. Solo debes tener fe en quién eres. Goku.
Feliz cumpleaños. ¿Creíste que lo olvidaría? Su Xinshu es tuya. ¿Qué es? Es una esfera del dragón. Su Xinshu significa cuatro estrellas. En todo el mundo solo hay otras seis. De una a siete estrellas. Aparte de ti, Goku, es mi único tesoro. ¿Y qué hace? ¿Sola? Nada. Pero juntas, las siete esferas del dragón le conceden a su portador un perfecto deseo. Guárdala bien. Siempre. Gracias, abuelo. ¡Arrollaste mi bicicleta! Oye, ¿soltaste un gas? Podría jurar que escuché algo. Ahora me la pagas, Fuller. Hazme pagar, tontú. ¿Qué esperas? Hazlo, tontú. Aquí. Anda, papá. ¿Qué puedes hacer? Eso creí. Nada. Vámonos, Cari. Llegaremos tarde. La bella me espera. Hola, preciosa. Hola. Tienes que matar a nadie. Tengo lo que tú quieres. Ponte de rodillas. Fenómeno astrológico conocido como eclipse total de sol. En dos semanas todos tendremos la oportunidad de presenciar este fenómeno poco frecuente. Ahora, ¿qué es lo que causa un eclipse? ¿Señor Kingery? Sí, Weaver.
Un eclipse solar se produce cuando la luna bloquea la luz del sol. Correcto. Desde los inicios de la civilización, la superstición ha catalogado a los eclipses solares como señales del apocalipsis. En la India, por ejemplo, el eclipse simboliza a Rahu, el demonio de la oscuridad que devora el sol. Los chinos creen que los eclipses se producen cuando un dragón intenta tragar el sol. Goku. ¡Goku! Sí. ¿Qué? ¿Qué habrían dicho nuestros ancestros sobre el próximo eclipse que veremos? Pues mi abuelo diría cuidado con los Nameks. ¿Nameks? Una raza alienígena que casi destruye a la Tierra hace... unos 2000 años. Vaya, esperemos que no vuelva a pasar. Ay, no. Ay, no, no puede ser. Odio estas cosas, jamás funcionan. Y mira mi foto. Tengo un trabajo que entregar y está aquí adentro. Hasta luego. ¿Tú hiciste eso? Sí. ¿Usaste tu ki? Oye, ¿tú sabes lo que es el ki? No porque me llame Milk soy menos inteligente. Claro, hay nombres más raros que ese. No estoy diciendo que sea un nombre raro, solo que no es normal. Ah, pero normal está sobrevaluado. Y no estoy diciendo que tú estés sobrevaluada, es solo que mejor me voy. Oye, va a haber una fiesta en mi casa esta noche. Allí estaré. Bueno. Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¡Goku! ¡Tengo patas de pollo frescas! No conseguí lengua de golondrina. ¡Ah, pero los pichones están muy buenos! La bella me espera. ¡Goku! ¡Feliz cumpleaños! ¿Goku? Aquí, tonto. Solo voy a la fiesta. Oye, me invitaron, no busco problemas. Pues ya los encontraste. ¿Por qué no te das la vuelta, te largas y nadie sabrá que estuviste aquí? Adiós. Piérdete, perdedor. Piérdete. Ya no voy a dejarme. Hice una promesa de que no iba a pelear. ¿Qué? Prometí que no iba a pelear. Oh. Tranquilo, no será una pelea. Será una masacre. Fallaste. Y otra vez. ¡Ya! ¡Ya!
Eso debe doler. ¡Hola, Milk! Gracias por invitarme a tu fiesta. Ah, y Fuller, tus amigos me mostraron lo que pueden hacer. Nada. Estás muerto. ¡No, Cali, espera! Tienes muy buen estilo. Cerca. Sigue así. Oye, Fuller. Tu auto tiene un par de rasguños que tal vez deberías reparar. Nunca antes habías hecho eso, ¿verdad? Sí. Muchas veces, en mi mente. Eres diferente. Me gusta lo diferente. Te costará trabajo creerlo, pero somos iguales. Es el mejor cumpleaños que haya tenido. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí, justamente ahora. Desde que tengo memoria, mi abuelo y yo celebramos mi cumpleaños a la misma hora. Lo llama mi entrada triunfal. ¿Qué le pasó a tus padres? No lo sé, pero mi abuelo dice que se me revelará cuando cumpla 18. Y hoy cumplo 18. Genial. Está aquí. La esfera del dragón será mía, anciano. Pasó algo. Algo le pasó a mi abuelo. ¿Qué? Me tengo que ir. Lo siento. ¡Goku! ¡Te veo luego! Ayuda. No, quédate conmigo. No tengo mucho tiempo. Lo siento, lamento no haber estado aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Piccolo ha regresado. Quiere la esfera del dragón. ¿Estás segura? Sí.
Ya comenzó todo. Encuentra al maestro Roshi en Paosu. Dile que Picoro regresó para expulsar a Picoro de este mundo. Debes encontrar las esferas del dragón antes del eclipse. ¿Qué? 7 esferas del dragón debes encontrar para el destino de la humanidad poder salvar. No hables más, abuelo. Debes descansar. No hables. Goku, recuerda, siempre ten fe en lo que eres. ¿Dónde está? Sé que está aquí. ¿Tú eres Picoro? ¿Tú asesinaste a mi abuelo? Escucha, niño. Si yo fuera Picoro, sea quien sea, no te lo diría. Y si yo hubiera asesinado a tu abuelo, ya te habría disparado. Me robaron mi esfera de Prometeo y la voy a recuperar. ¿Qué? Tú la robaste. Eres rápido, pero no volveré a fallar. Mi padre encontró esa esfera de Prometeo hace 20 años y tú me la robaste anoche. No me iré de aquí sin ella. No sé de qué estás hablando. Esta es una esfera del dragón, su Shinshu, 4 estrellas. Le prometí a mi abuelo que la mantendría segura y no dejaré que nadie me la quite. ¿4 estrellas? La esfera de Prometeo tiene 5 estrellas. ¿No sabes contar? ¿Cuántas son? Ay, por Dios. Te iba a asesinar. Ni siquiera estuviste cerca. Lo sabía. Hay otras. 7 con exactitud. ¿Cuánto quieres por esta? No la vendo. Todo el mundo tiene un precio. Excepto yo. ¿Qué le pasó a tu esfera? Anoche alguien se metió a la empresa de mi padre, la Corporación Cápsula. Entró a la bóveda, mató a los guardias y robó la esfera del dragón. Le juré a mi padre que la recuperaría. Seguí la señal hasta aquí y luego me encontré contigo. Lamento haberte disparado. Pensé que eras un homicida ladrón. Por suerte tienes mala puntería. ¿Cómo sabías que tenía la esfera? Por una maquinita que inventé. Esto detecta y localiza la longitud de onda que emiten las esferas del dragón. ¿Ves? ¿Hiciste un localizador de energía de esferas del dragón? Genial. Energía de esferas. EDE. Buen nombre. Debe ser científica. Con doctorado en dinámica aplicada y una maestría en armamento táctico. Estoy cerca de descubrir algo, puedo sentirlo. La clave está en las esferas. Las necesito todas. ¿De qué te servirán las esferas del dragón? Me van a hacer famosa. Las convertiré en una fuente ilimitada de energía.
Suerte con eso. Soy Goku. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Mira, tengo que buscar al maestro Roshi en Pao Su. Si me llevas, te ayudaré a buscar las esferas. Tengo el EDE. ¿Para qué te necesito? Pues es obvio que alguien más las está buscando. Y tal vez necesites apoyo. Bulma Briefs. Oye, ¿dónde está tu... vehículo? Wow. Del directorio, descargada. Ingresé todas las posibles variaciones de Roshi en el directorio. No aparece. ¿Probaste a maestro? M A E. Tarado. ¿No quieres? Está aquí. ¿Cómo lo sabes? Siempre sentí a mi abuelo. Sé que él ya no está, pero estoy sintiendo lo mismo. Hay otra esfera cerca. ¡Vamos! Fuerza. No está cerrada. Ay, está fuera de control. Bulma. Bulma. ¡Ladrón! Esto no es lo que crees. Esto no está pasando. Pues créelo, menso. Te voy a ajustar los tornillos. Bien. Esperen. Tienen que dejar de pelear. Ahora voy a terminar esto. Siento. La sombra de la grulla. La reconocería donde fuera. ¿Cómo está Gohan? ¿Conoció a mi abuelo? ¿Que si lo conocí? Yo lo entrené. ¿Es el maestro Roshi? ¡Soy el Muten Roshi! ¡El invencible! ¡Ja, ja!
Mi abuelo falleció. Lo mataron. Y vengaré su muerte. Pero antes de morir, él me pidió que lo buscara para decirle que Pícoro regresó. Dijo que usted sabría qué hacer. También recitó un poema. Era Siete Esferas del Dragón. Siete esferas del dragón debes encontrar para el destino de la humanidad poder salvar. La oscura muerte y el miedo repeler para invocar a Shenlong y su poder. Era una rima infantil que nos recitaba el antiguo maestro. ¿Entonces sabe que debemos encontrar las esferas antes del eclipse? ¿Eclipse? ¿Tienes una esfera del dragón? ¿Te sientes solo? Oh, es una edición de colección. Es cierta. En 7 días, el sol será eclipsado por la luna de sangre. Ese será el comienzo del apocalipsis. Roshi, no digas locuras. Tú mismo lo dijiste. Es una rima infantil. Sí, porque antes de conocerlos, no comprendía su significado. Pero ahora lo entiendo. ¡Tú! Tú eres la clave. No sé por qué. Gohan lo sabía. Por eso te entrenó. Oye, Goku. Esto es genial. Encontraste al maestro Roshi, yo cumplí lo que prometí. Es tu turno de cumplir. Vámonos. Si lo que dijo Gohan es cierto, y Pícoro está aquí, este deseo podría ser lo único que puede salvar nuestro mundo, niña. Iremos. Pero iremos juntos. Llevaré a un lugar secreto donde solo unos pocos aprendieron a dominar la energía de los tres elementos: el aire, el fuego y el agua. La sombra de la grulla es la más básica de las técnicas para doblar el aire. Para aprender lo que tengo que enseñarte, ¡tienes que aumentar tu fuerza! Tú lo invitaste, aunque empiezo a darme cuenta de que podría ser muy divertido. Qué bueno. Deja ahí la mano otro segundo y la perderás. ¿Listo? Este templo de piedra ha sido fuente de retiro e iluminación durante milenios. Aquí aprenderás lo que me enseñó el antiguo maestro. Oh. ¿No dijiste que era un lugar secreto? ¿Milk aquí? ¡Milk!
Hola, Goku. ¿Qué haces aquí? Yo te iba a preguntar lo mismo. ¿Caminamos? Sí. Aquí venimos a entrenar para el gran torneo en Toisan. Es lo que quería decirte en la fiesta. Antes de que te fueras, me enteré sobre el accidente. Lo siento mucho. ¿La casa se colapsó? Sí, algo parecido. ¿Qué más querías decirme? En mi casa no lo saben, pero soy peleadora. No lo entenderían. ¡Goku! ¡Vámonos! Me tengo que ir. Ve al torneo en Toisan. Tal vez tengamos tiempo para salir. Sí. No podemos entrenar aquí. Miki no está en sintonía. Oigan, venir aquí no fue en vano. Detecto la señal de una esfera. ¡Vamos! ¡Una mano! ¡Ahora! Para dominar el segundo nivel de doblar el aire, tienes que controlar dos cosas a la vez. Tira esta naranja de mi mano. Detecto una fuerte señal de una esfera 5 kilómetros adelante. No fue mi culpa. ¿Qué pasó? Ese hoyo apareció de repente. ¡Wow! ¿Quieren ayuda allá abajo? Yo me encargo. ¡Ah! Nos salvaste la vida. Necesitamos salir de aquí. No sabes cuánto te agradecería que nos pudieras ayudar a salir. ¿A una belleza como tú? No hay problema. Gracias. Eres todo un caballero. Yamcha, para servirte, voy a necesitar un pago. ¿Pago? ¿Quién crees que puso esta trampa? ¡Ey, momento! ¿Tienen una cápsula RX-550 allá abajo? ¡Con eso me quedo! ¡Eres un bandido bueno para nada! Sí, pero con una escalera. Piénsenlo bien, porque cuando salga el sol, esto se va a poner caliente, caliente. ¡Caliente! Solo necesitamos malvaviscos y una historia de horror. No tengo malvaviscos, pero sí tengo una historia. Hace 2000 años, la Tierra estuvo al borde de la destrucción. No por el hombre, sino por dioses celestiales. No. Sus nombres eran Pícoro y Osauro. 7 místicos unieron fuerzas para enfrentar a los invasores. Sacrificaron sus vidas para crear el Mafu-Ba'a, una poderosa maldición que encarceló a Pícoro. Ahora, Pícoro logró escapar de alguna forma. En 2 días, la luna de sangre eclipsará el sol e invocará a Osauro, su discípulo. Para detener a Pícoro, el que logre encontrar las 7 esferas del dragón podrá resucitar el poder de Shenlong y se le concederá un deseo perfecto. Si no encontramos las esferas del dragón y usamos el deseo para expulsar a Pícoro de este mundo, no tendremos defensa contra el ataque. ¡Qué tontería! ¿Esperas que crea eso? No espero nada. Se nota que eres del tipo de personas que no creen en nada. Siento lástima por ti. Sí, me da igual. Yo no estoy en el hoyo. ¡Déjanos salir! ¡Ahora! Oh, tranquilo, saltarín. ¿Otra rabieta de esas? Y me voy de aquí. La esfera está cerca. Pero es probable que esté enterrada. Basta de juegos. No tenemos tiempo que perder.
Lanza la red. Maestro Roshi, necesitamos herramientas para excavar. ¿Te gustaría ganar más dinero del que puedas imaginar? Sí, así está mejor. Si ese aparato no se equivoca, la esfera que buscan está aquí. ¡Es hora de perforar! No puedes ceder el 30% de las regalías de mi invento. Algún día las esferas iluminarán el mundo. Descuida. El 30% de cero sigue siendo cero. ¡Listo! ¡Sí! Si no nos hubieras robado, no habríamos conseguido esta esfera del dragón. Pues todo pasa por algo, hermano. Eso lo saqué de la televisión. La esfera está cerca. Mantente alerta. Picoro también busca la esfera del dragón. Seguí a Muten Roshi como me ordenó. Está entrenando al muchacho, Son Goku. Podría separarlos. No. Esto requerirá mucho más que eso. Cobrarán vida con su sangre. Esferas del dragón están a mi alcance. Y con ellas, el poder para destruir este mundo. Cuando encontremos las 7 esferas del dragón, ¿qué tan pronto puedo esperar ganancias? ¿Eh? ¿En un mes? ¿Un año? La temperatura interfiere con la señal. No consigo una buena lectura. ¡Recáspita! ¡Acabas de freírmelo! Pero la veo. El problema es, ¿cómo cruzamos? ¡Vengan!
está en tu interior. Maestro Roshi, las esferas del dragón... Te hablan, ¿no es verdad? Sí. Te están mostrando un futuro. Hay un demonio. Osauro, el destructor. Lo asesinará. Y a Bulma. Y a Yamcha. Destruirá todo. El futuro siempre se altera. Deja que el dragón te enseñe sus lecciones. Tengo que encontrar la forma de vencer a Osauro. El eclipse es en 2 días. No encontraremos las demás esferas a tiempo. Hay otra forma de detener a Piccolo. La única salvación que tiene el mundo está en Toisan. Toisan. Roshi, ¿cómo está mi escéptico favorito? Quiero disculparme, Sifu Norris. Todo lo que cuestioné en el pasado... ahora sé que es cierto. La profecía. La luna de sangre eclipsará el sol mañana. Tienes que ayudarme. Necesito otro termo eléctrico. ¿El Mafuba? Eso consumirá todas tus fuerzas vitales. Bueno, si lo pones así, el plan es horroroso. Pero el muchacho no estará listo. Es la única forma. Soy el único que puede hacerlo. Lo tendremos listo temprano. Namaste. ¿Estás? ¡Pelén! Por otra cosa. ¿Algo más importante que yo? Tú eres una de las razones por la que es tan importante. Tengo algo que confesar. Quería ser famosa. Yo quería ser muy rico. Ninguno de los dos obtendrá lo que quería. Mira a estas personas. No tienen idea. Me gustaría estar como ellos. Nunca creí que disfrutaría hablar con un ladrón. Oye, una vez que me conoces, no soy tan malo. Tal vez me gusten los hombres malos. Es bueno saberlo un día antes del fin del mundo. ¡Yeah!
Oye, aún tenemos nuestras esferas. Es cierto. Picoro necesita las 7. No tiene cómo pedir su deseo. Aún puedes ganar tu 30%. ¿Qué? ¿No era 33.3? No seas ambicioso. ¿Qué 33.3? El último nivel de la técnica para doblar el aire es el Kamehameha. Sí, mi abuelo me habló de eso, pero dijo que aún no estaba listo para aprenderlo. No lo estás. Ajá. Pero el tiempo se agota. Para dominar el Kamehameha, tienes que dominar tu ki. Invoca el poder del universo. Canalízalo a través de ti. Cuanto más te sumerjas en el Kamehameha, mayor será el poder. Practica. Enciende las antorchas de afuera. Te veré en la mañana. Eso es trampa. Debes encender las antorchas con tu ki. ¿Estabas viéndome? Entonces, ¿sabes por qué hago trampa? Ay. Mi abuelo siempre dijo que para dominar mi ki debía ser uno mismo con mi enemigo. Aún no lo comprendo. Tal vez necesites un incentivo. ¡Alto! Hay 5 antorchas apagadas en este patio. Estás a 5 pasos de mí. Cada vez que enciendas una antorcha, podrás dar un paso más cerca. ¿Hacia mí? ¿Qué pasará cuando encienda las 5? Estarás justo enfrente de mí. ¿Dónde te alcanzaré? Hecho. Asombroso. Claro. ¿Nada mal? Retrocede un paso. Esas no eran las reglas. Mi juego, mis reglas. Tres más, concéntrate. Lo siento raro, algo debe estar faltándome. Tus movimientos deben tener tu estilo. Lo lograrás. Bueno.
para lo que sigue, lo mejor será apagar todas las antorchas. ¿Milk? Lo siento, no quise despertar a nadie. No, perdona tú. Vuelve a lo que estabas haciendo. No, yo ya me iba. ¡Hey! ¿Qué están haciendo aquí afuera? Nada. ¿Que no hay horarios en este templo? Que descanses. ¿Goku es así, de verdad? Siempre son los callados. ¿Qué hacen despiertos? ¿No estabas en tu cuarto? Tiene las esferas del dragón. ¡Abuelo! ¡Cómo me alegra verte! ¿Acaso vienes a buscarme? No ha llegado tu hora, Goku. Aún hay mucho que hacer. Abuelo, ¿cómo derroto a Osauro? Siempre ten fe en lo que eres. ¡Kame! Es bueno el dolor. Demasiado tarde. Tienen las 7 esferas del dragón. El templo del dragón. Ahí resucitará Shenlong.
te ayudo. ¿Roshi? Los encantamientos son fuertes. Espero que sea suficiente para contener a Picoro. Suerte, amigo mío. Namaste. Nos encontraremos de nuevo, del otro lado. ¿Hacia dónde voy? Al templo del dragón. Tenemos que llegar antes del eclipse. Imagina estar atada a tal grado que cada átomo de tu cuerpo estuviera comprimido. Inmóvil. Ese fue mi infierno durante 2000 años. Con esta esfera del dragón, cobraré venganza sobre la tierra. Me alegra que estés aquí. Serás testigo de mi gloria cuando le pida a Shenlong que me conceda el poder de gobernar esta asquerosa roca. Yo venceré a Osauro y estoy aquí para destruirte a ti. ¿Vencer a Osauro? Cuando la luna de sangre eclipse al sol, tú te convertirás en Osauro. ¿Qué? No tienes elección. El tiempo de Goku se acabó. Es un cascarón. Esto es lo que eres. Viajaste en un meteoro para ocultarte entre estas pestes hasta cumplir 18 años. Aquí es donde aterrizaste y donde volverás a nacer. Tú me sirves a mí. Thank you.
Osauro, tienen una esfera del dragón. Tráemela. Es tarde. Protege la esfera del dragón. ¡Corre! A Osauro no se le puede vencer con puños. Solo con fe ganarás. Dejes que Osauro destruya al Goku en tu interior. Siempre ten fe en lo que eres. Recuerda. Tus movimientos deben tener tu estilo. Eres especial, Goku. Imposible. Algo que me enseñó mi abuelo. La primera regla es, no existen reglas. Del dragón es mía. Tenía todo bajo control. Yo soy Goku. Yo soy Osauro. Para ser uno conmigo mismo, debo ser dos. Debo tener fe en lo que soy en verdad.
El poder humano ya ha fallado antes. ¡Amén! ¿Cómo fallará? ¡Amén! ¡Ahora! Ojalá no tuviera que terminar así. Shenlong. Un deseo, él cumplirá. ¡Siete esferas se ha cumplido! ¡Te exijo que te hagas presente y concedas mi deseo! Devuelve la vida a Muten Roshi. Tuve un sueño rarísimo. Estaba en un lugar que no puedo describir. Me sentía tranquilo, como en casa. Estaba feliz. Luego tu abuelo Gohan se acercó a mí y me echó. Dijo que aún tenías mucho que aprender. Tiene razón. Lo siento, maestro Roshi. No queríamos que nos dejara. Lo sé. Lo sé. Qué conmovedor, pero... ¿No creen que nos hace falta algo? Perdimos las esferas. Hay que buscarlas de nuevo. ¿Estás listo? Solo tengo que hacer una cosa. Lo lamento. Lamento tanto haberte lastimado. Jamás lo haría a propósito. Fue en el calor de la batalla. Pensé que eras otra persona y... Descuida. Te dejé golpearme. Fui más ágil. Eres ágil, pero te dejé golpearme. Estaba oscuro y fue confuso y no me contuve. Ok. Si queremos que esta relación funcione, tendremos que arreglar esto. Evolución.
まずは君と僕でをぶっ壊して始めよう。